presenta. Buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy los saludamos con mucho gusto desde la Plazuela de los Leones, aquí a mis espaldas, donde, bueno, pues tenemos mucha, pero mucha información. Los invitamos para que se queden con nosotros. Si tienen algún comentario, algún saludo que tengan, con mucho gusto, háganoslo saber y aquí le vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Invitándote, por supuesto, para que nos ayudes a compartir esta transmisión y poder llegarles a más y más personas en este viernes, inicio de fin de semana aquí en el puerto de Mazatlán. Lo platicábamos el día de ayer con muchas actividades, las cuales pues podemos decir que arrancan el día de hoy con la marcha 8M, el cual pues por supuesto queremos invitarlos para que nos acompañen a través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Les vamos a estar llevando en vivo como todos los años pues esta marcha que hace principalmente la comunidad femenil y bueno, también personas, ¿no?, que se sumen a esta lucha, pues ahora sí que de alzar la voz por parte de las mujeres. Una de las consignas, pues obviamente como todos los años, es ni una más, es el grito que las muchachas, tanto niñas, jóvenes, adultas y bueno, todos, ¿no?, se suman a esta importante marcha en el Día Internacional de la Mujer, que pues no, más adelante en la siguiente transmisión seguramente vamos a estarles dando más detalles. Bueno, no seguramente, vamos afirmado a darles más detalles de lo que va a ser este evento. Como todos los años, se lleva a cabo en la Avenida del Mar. Y bueno, a toda la gente que nos está acompañando, pues decirles que en estos momentos Mazatlán está agradable. Estamos en una temperatura, créanme, muy fresca en estos momentos. Registra el termómetro 21 grados centígrados con una sensación térmica de 24. Es de acuerdo al dispositivo lo que me marca. Se espera una mínima de 17 durante el día. Así que, bueno, pues día agradable, o al menos mañana agradable, aquí en el bello puerto de Mazatlán. Y este lugar que nos ha gustado, bueno, en lo personal me ha gustado muchísimo, también seguramente a mi compañero Alberto Aguilar, también al cual saludo con mucho gusto, ya que este lugar aquí justamente en la Plazuela de los Leones se llevaba a cabo, más bien era lo que era antes el primer mercado municipal. Aquí justamente en estas instalaciones se llevaba a cabo, o era más bien esto que les estoy comentando, donde, bueno, esta plaza lleva por nombre Plaza Hidalgo. Así es conocida, bueno, pero ya por el tema de las estatuas, lo platicábamos anteriormente, de estos leones, es más conocida como la Plazuela o la Plaza de los Leones. Es la más antigua que tiene el puerto de Mazatlán, y como les comento, pues antes era un mercado por ahí por los años de 1835 más o menos. Era en esas fechas donde pues este lugar tenía esa historia enriquecedora. De momento, bueno, pues esta biblioteca, que también lleva por nombre la Biblioteca Ingeniero Manuel Bonilla, biblioteca pública, que también es conocida como la Biblioteca de los Leones, pero no es el nombre correcto. Esto, bueno, pues lo comentaba, ¿no?, por el tema de estos leones, es como es conocida tal vez esta plazuela y esta biblioteca, pero el nombre real es Ingeniero Manuel Bonilla, donde, bueno, pues muchas personas vienen a fomentar el tema de lectura. Tengo entendido que se daban algunos cursos anteriormente de lectura y todo esto, y aquí pues van a poder encontrar infinidad de artículos escolares. También yo recuerdo que en las escuelas por ahí te daban de tarea al asistir a esta biblioteca en busca de algún libro, y pues obviamente hacer lo que era la reseña y todo ese rollo. Y bueno, es parte obviamente de la historia porteña. Señores, pues esta es la transmisión de momento que les queríamos llevar. Queríamos enlazarnos con ustedes rápidamente. ¿Por qué? Porque en unos minutos más tenemos otra transmisión a las 9 de la mañana. Perdón, a las 10 de la mañana tenemos una información muy importante que mencionarles, y a las 11 de la mañana también todos los detalles de lo que va a ser el eclipse solar el próximo 8 de abril. Por allá vamos a andar en una conferencia donde se le van a dar muchos detalles de lo que va a ser este fenómeno que se va a vivir en el puerto de Mazatlán.
Señores, con esto nos despedimos. Gracias a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos. Los invitamos para que nos sigan en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. Así nos encuentran como ¿Qué pasa en Mazatlán? El día de ayer se estrenó el podcast con Roberto Rodríguez, donde estuvo nuestro director general Roberto Osuna Mezquita. Si ustedes se lo perdieron, vayan a la página de ¿Qué pasa en Mazatlán? Así búsquenlo en los videos o bien váyanse a la plataforma de YouTube. Ahí va a estar esta gran entrevista que se le hizo, este podcast que se le hizo al regidor Roberto Rodríguez, mejor conocido como El Rorro. Gracias por acompañarnos con imágenes de Alberto Aguilar, reportó Julio Soriano. Con nosotros, tu marca estará en ojos de todos. ¿En qué pasa el Mazatlán? Somos líderes con nuestro portal de noticias. Realizamos transmisiones especiales de los mejores acontecimientos. Contamos con columnas informativas y todo el acontecer deportivo y del espectáculo. Además, el mejor programa de radio del sur de Sinaloa. Estos son nuestros aliados comerciales. Contáctanos y pon tu marca en ojos de todos. ¿Qué pasa el Mazatlán? Marco Antonio Solís el Buki en concierto. Viernes 15 de marzo. 9 de la noche. Estadio El Encanto. Boletos desde 599 pesos más cargo por servicio. Meses sin intereses con tarjetas participantes. Boletos en superboletos.com, Plaza Calla, taquillas del Estadio El Encanto e Innova Sport de la Gran Plaza. ¡No te lo pierdas! No me voy, yo te vas. Si tienes una emergencia o te sientes en peligro, te podemos ayudar. Descarga la Mazatlán App. Una vez que la tengas, ingresa desde tu celular. La información es confidencial. Es muy importante ingresar los datos solicitados, principalmente tu número celular. Cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro, ingresa la app. Haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior. Presiona el botón rojo por 3 segundos y listo. Uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste. Gobierno de Mazatlán. El día de hoy estamos aperturando la séptima estación Red Petrol en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa. Aquí en la estación El Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular, ultra y diésel. Ofrecemos lo que es el token cash, el porcentaje que nos corresponde, así como el EITGAS para los vehículos automotrices. Asimismo ofrecemos lo que es el área de baños, ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros. Nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema. Le damos todo el acceso para pasar a bañarse, adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el área diésel. Estamos ubicados aquí en la avenida Colosio, número 18900, en Colonia Flores Magón. Bienvenidos, los esperamos aquí en Gasolinera Red Petrol, Estación Concha. Crematorio Huellitas con Alas nace de la necesidad de contar con un servicio legal y digno para agradecer a ese gran amigo por el tiempo y la vida compartidos. Con más de 8 años siendo líderes en cuidados posteriores para mascotas, hemos tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 familias en el difícil momento del adiós. Porque sabemos el lugar tan especial que tiene en tu corazón en cualquiera de nuestras sucursales Torreón, Gómez Palacio y Mazatlán, encontrarás instalaciones especialmente diseñadas para brindarte la certeza y tranquilidad que necesitas en el momento final. Crematorio Huellitas con Alas, garantía de calidad y calidez. ¿Qué pasa en Mazatlán? Presentó.